38 para ser exactos, y extendemos nuestras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos. 11.507 son... Pudimos haber hecho algo para evitar esto. Carta anónima salva el planeta de una catástrofe sanitaria. Entonces no lo soñé. Thank you.
Bueno, esto sería mi vida en cuarentena, así que empecemos de una vez. Para empezar, yo me suelo levantar a las 7 de la mañana y me quedo media hora viendo el piso, como podemos ver acá. Después me pongo a desayunar, nada en especial, solo un mate cocido. Estaba muy caliente. Después me pongo a hacer un intento de yoga o algún estiramiento así nomás. Y acá casi me caigo. Después me pongo a anotar lo que tengo que hacer en el día o me pongo a hacer tareas si es que tengo. Escribo muy rápido, ¿vieron? Después toca la clase de Zoom. No va a pasar eso. Porque China tiene mucho poder militar y... Nadie sabe, profe, nadie sabe. Tiene mucho poder militar, China, Rusia, Estados Unidos, y siempre se enfrentan, pero de manera... Mira que supuestamente quería hacer la Tercera Guerra Mundial. También me gusta mucho dibujar, aunque no creo que lo haga bien. También dibujo muy rápido, ¿vieron? Y bueno, no me gustó, así que lo arruiné. Y bueno, y acá podemos observar a mi gato viendo por la ventana, que él también forma parte de mi vida, así que por eso decido ponerlo acá. Bueno, creo que eso sería todo, porque realmente no hago nada muy interesante en el día. Creo que lo que les mostré fue lo más interesante que hago, entre comillas. Gracias por ver esto, y nos vemos. Buenas noches. Chau. El fuego en Argentina no para. El fuego en Argentina no para. Hay focos activos en 11 provincias. Son Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis,
Salta, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco, Catamarca y Tucumán. Entre enero y septiembre de este año se perdieron 434.975 hectáreas. Pero esta situación crítica no solamente afecta a la tierra, sino también a los animales. Como el caso de este aguaraguazú, especie en riesgo de extinción que se tuvo que refugiar de las llamas en un shopping de Chaco. Sí, es real que las altas temperaturas y las bajas probabilidades de lluvia no ayudan a parar al fuego, pero está comprobado que el 95% de los incendios son producidos por intervenciones humanas. Hoy, la urgencia está en apagar las llamas, pero también es urgente tomar medidas para evitar que el hombre siga provocando estas catástrofes. El fuego en Argentina no para. Las lluvias de lluvia no ayudan a parar al fuego, pero está comprobado que el 95% de los incendios son producidos por intervenciones humanas. Hoy, la urgencia está en apagar las llamas, pero también es urgente tomar medidas para evitar que el hombre siga provocando estas catástrofes. Fuego en Argentina no para. Estamos en cuarentena. ¡Ah! ¡El Zoom! ¡Ay, me tengo que ir a cambiar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Listo, ya estoy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿A dónde la dejé? ¡Papi, ¿dónde dejaste la compu? En la mochi. ¡Ay, gracias! ¡Uf, llegué justo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chiques! ¿Vamos a aprender las divisiones hoy? ¡Señor, señor, 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 señor! ¡El internet! ¡Ay! ¡Ay, se cortó otra vez! ¡Cómo extraño ir con mis amigos al cine! ¡Cabalgar en la playa! Oh, ¡andar en bicicleta fuera de casa! Bueno, al menos puedo divertirme acá. ¡Wey! Bueno, que se diviertan tanto como yo.
Y tenemos los datos del día de coronavirus positivos, 13.305. 386 nuevas muertes notificadas. Los datos oficiales de COVID-19 en Argentina que llegan con un récord. Los muertos reportados por el sistema las últimas 24 horas son 401 personas. Ya llevamos más de 200 días en el que empezó la cuarentena obligatoria. Lamentablemente ya hay 24.572 muertes, 917.035 de casos y 742 personas recuperadas. Y eso solo en Argentina. Tanto los niños como los adolescentes podemos correr el riesgo de ser contagiados y contagiar a nuestros seres queridos. ¿Qué es el coronavirus? Este virus es una familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o nosotros, los humanos. Las personas mayores de 60 años o de pacientes de alto riesgo presentan muchos más riesgos de ser contagiados. Es por eso que hay que cuidarlos y cuidar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Durante estos meses he tenido variación de cómo me he sentido. Algunos días me he sentido feliz, otros días aburrida sin saber qué hacer, triste por la situación en la que estamos viviendo, al igual que enojada. Esta situación me duele mucho por las muertes, estar encerrados en casa, no ir a la escuela, no poder viajar, no poder darnos abrazos y ni siquiera un beso. Pero hay que cuidarse, no nos queda de otra. Paz y felicidad. Hasta que un día sucedió algo. Su lobo Picasso, erizo malvado, capturó a mi familia. Iremos a rescatarlos. Con mi pincel mágico iremos por acá. ¡Ay, no! ¿El lobo otra vez? ¿Me vas a comer o qué? No, no te comeré. Tuve ya muchos problemas con eso. Necesitamos tu ayuda. ¡Se llevaron a mi familia! ¿A cambio? ¿Qué me darán? Haré una capa con un escudo protector para lobos que te haga invisible. Tómalo en el camino hacia el puerto. ¡Gracias! Pulpo, ¿nos podías ayudar? ¿No viste a una familia de lobos por acá? Son mi familia. Sí. Hace un rato pasaron varios lobos juntos. Sí, allá están. Al fin los encontramos. Ya verás, erizo malvado, con estas púas dobladas aprenderás a no molestar en el planeta Wolf. Gracias, amigo. Le vamos a mandar un telegrama a Cape. Gracias, Caperucita. Stop, ya los encontramos. Stop, te mandaremos la nueva capa. Stop, SLILP. ¡Qué linda está la capa! Fue un plan lleno de magia y superpoderes. Para rescatar a su familia y vivir en paz en el planeta Wolf. Este rescate llegó a su fin. Yeah!